Grupo Eclipse presenta. El Comité Estatal de Protección Civil expresó ayer su amplio reconocimiento tanto a la población del Estado por responder a los llamados y recomendaciones de las autoridades para minimizar los riesgos del ciclón Beryl, como a las instituciones y organismos que se desplegaron atención inmediata a las comunidades afectadas por daños materiales tras las intensas lluvias y vientos de huracán y tormenta tropical. En el cierre de la sesión extraordinaria del Comité de Emergencias, convocada para atender los pormenores del ciclón tropical, el subsecretario de Gobierno y Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Yucatán, José Carlos Puerto Patrón, expresó su reconocimiento a todos los yucatecos que confiaron y respondieron a los llamados de las autoridades de cuidarse y proteger a las familias en una labor interinstitucional de equipo. El funcionario de gobierno del Estado de Yucatán exhortó a los integrantes del Consejo y a la población mantenerse pendiente de la actual temporada de huracanes, al recordar que estamos en la fase inicial y concluirá hasta finales de noviembre próximo. Pues gran aplauso a todos los yucatecos por la respuesta ante el huracán Beryl. Lunes 15 de julio del 2024, y a nombre de todo Grupo Eclipse, antes que continuemos la fiesta de noticias, queremos decir gracias. Gracias por darnos la oportunidad del día de hoy, entrar a tu dispositivo móvil. Ya estamos a mitad de este mes de julio. Y la pregunta aquí es, ¿cómo van esas metas del 2024 para que des esos pequeños pasos de bebé todos los días para que los sueños se hagan realidad? Y antes que continuemos la fiesta de noticias, ya te la sabes, vamos al video positivo y constructivo del día de hoy, porque estamos de manteles largos en las oficinas corporativas de Grupo Eclipse, Eclipse Noticias, más cerca de ti. Este tipo decidió agradecer a los policías su trabajo dándoles una tarjeta de regalo para Dunkin' Donuts, pero no tenían ni idea de que la usarían de esta manera. Pues este fue el video positivo y constructivo del día de hoy, y te quiero hacer la invitación todos los días a que hagas algo para que tu metro cuadrado mejore, tu colonia, tu estado y nuestro bello México. Y ahora sí, que continúe la fiesta de noticias desde las oficinas corporativas de Grupo Eclipse aquí en la calle 69 de la colonia Centro, y esta tiene que ver con la relación entre Yucatán y Finlandia. Adelante con dicha información. El embajador de la República de Finlandia en México, Ari Mäki, manifestó el deseo del gobierno de su país de fortalecer la relación bilateral con Yucatán ante el interés que les ha despertado los proyectos que se están realizando en la entidad en materia de inversiones, desarrollo sostenible y educación. La titular de la Secretaría General de Gobierno, María Fritz Sierra, en representación del gobernador Mauricio Vila Dosal, recibió este día en la sede del Poder Ejecutivo al diplomático finlandés, quien en el marco de su participación en el Smart City Expo Latam Congress realiza su primera visita oficial a Yucatán tras haber asumido su cargo en septiembre del 2023. Además de reunirse con la secretaria general de gobierno, el embajador de la República de Finlandia en México también sostuvo encuentros con el titular de Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior, Mauricio Cámara Leal, y con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Fomento Económico y Y estas noticias tienen que ver con el transporte público aquí en Yucatán, porque está de primer nivel y ahora tenemos dos unidades de Bus Lab. Adelante con la información. El sistema de transporte en Yucatán da un paso más en la ruta de la tecnología al presentar la Agencia de Transporte de Yucatán, ATI, junto con Mobility ADO, el proyecto Bus Lab, un laboratorio vivo que va a estar circulando a través de unidades del sistema Byben, generando nuevas ideas para mejorar la experiencia del usuario, y en el que Yucatán fue elegido por su alta tecnología en el servicio. El Byben es un sistema que no ha dejado de innovar, pues las unidades cuentan con internet,
puertos USB. Los espejos traen 11 cámaras que brindan incluso una evaluación del conductor. La app ByBen ha tenido más de 300,000 descargas que permite al usuario planear su viaje, y con el chatbot se tiene la facilidad de atender a las personas a través de un mensaje por celular, tecnología que no existe en otros lados del país ni Latinoamérica y que permite seguir innovando con estrategias como Bus Lab. En el mercado del Smart City Expo Latam Congress, el titular de la ATI, Rafael Hernández Cotasec, y del director de las soluciones de movilidad Latam Mobility ADO, Juan Carlos Abascal Álvarez, firmaron un convenio de colaboración con el cual a partir de la próxima semana comenzarán a operar las dos unidades demo de Bus Lab, una a través del Yetram, la primera ruta 100% eléctrica del sureste, y otra en el circuito periférico, con el que se tendrá una cobertura de cerca de 300,000 personas todos los días. Recuerda que acaba de iniciar la temporada de huracanes y hay tres lugares en donde puedes tomar las medidas y precauciones indicadas, porque la información es 100% verídica. Es Conagua, Procivi y obviamente las redes de Grupo Eclipse. ¿En dónde? En www.grupoeclipse.com.mx. Ahí vamos a estar informando todo lo necesario de estos fenómenos hidrometeorológicos para que tomes las precauciones indicadas y puedas disfrutar de este viaje que se llama vida. Y ahora sí, desde las oficinas corporativas de Grupo Eclipse, ubicadas en la calle 69 de la Colonia Centro, vamos al siguiente corte comercial. Quédate con nosotros si estás en Eclipse Noticias, más cerca de ti. Eclipse TV es donde la mejor noticia se ve. Llegamos hasta donde nadie lo cree. Por Eclipse TV lo sabes y lo sé. Es donde la mejor noticia se ve. Llegamos hasta donde nadie lo cree. Por Eclipse TV. Hoy en el Check de la Noticia tenemos un menú exquisito para que palates este fin de semana. ¿Cando? ¿De qué lo hicieron? ¿De gabardina corriente? ¡Ay! ¡Te maricón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Detente! ¡Detente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchu, pero sí aguanta. Magda te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Aquí en el Check de la Noticia, televisión, streaming, pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. Saludos. Placentero en Mérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort.
Gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias, más cerca de ti. Y te queremos compartir el siguiente resumen de noticias si tú nos acabas de sintonizar. Resulta que agradecen a todos los yucatecos por la reacción del huracán Bear Eel. También tenemos una relación entre Finlandia y nosotros los yucatecos. Y también el transporte público está a primer nivel y se renueva porque ya tenemos 2 unidades de Bus Lab. Adelante con el resumen de noticias para continuar la fiesta aquí en las oficinas corporativas de Grupo Eclipse en la calle 69 de la Colonia Centro. El Comité Estatal de Protección Civil expresó ayer su amplio reconocimiento tanto a la población del estado por responder a los llamados y recomendaciones de las autoridades para minimizar los riesgos del ciclón Bear Eel, como a las instituciones y organismos que se desplegaron atención inmediata a las comunidades afectadas por daños materiales tras las intensas lluvias y vientos de huracán y tormenta tropical. En el cierre de la sesión extraordinaria del Comité de Emergencias, convocada para atender los pormenores del ciclón tropical, el subsecretario de Gobierno y Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Yucatán, José Carlos Puerto Patrón, expresó su reconocimiento a todos los yucatecos que confiaron y respondieron a los llamados de las autoridades de cuidarse y proteger a las familias en una labor interinstitucional de equipo. El funcionario de gobierno del estado de Yucatán exhortó a los integrantes del consejo y a la población mantenerse pendiente de la actual temporada de huracanes, al recordar que estamos en la fase inicial y concluirá hasta finales de noviembre próximo. El embajador de la República de Finlandia en México, Ari Mäki, manifestó el deseo del gobierno de su país de fortalecer la relación bilateral con Yucatán ante el interés que les ha despertado los proyectos que se están realizando en la entidad en materia de inversiones, desarrollo sostenible y educación. La titular de la Secretaría General de Gobierno, María Fritz Sierra, en representación del gobernador Mauricio Vila Dosal, recibió este día en la sede del Poder Ejecutivo al diplomático finlandés, quien en el marco de su participación en el Smart City Expo Latam Congress realiza su primera visita oficial a Yucatán tras haber asumido su cargo en septiembre del 2023. Además de reunirse con la secretaria general de gobierno, el embajador de la República de Finlandia en México también sostuvo encuentros con el titular de Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior, Mauricio Cámara Leal, y con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Fomento Económico y Trabajo. El sistema de transporte en Yucatán da un paso más en la ruta de la tecnología al presentar la Agencia de Transporte de Yucatán, ATI, junto con Mobility ADO, el proyecto Bus Lab, un laboratorio vivo que va a estar circulando a través de unidades del sistema Byben, generando nuevas ideas para mejorar la experiencia del usuario y en el que Yucatán fue elegido por su alta tecnología en el servicio. El Byben es un sistema que no ha dejado de innovar, pues las unidades cuentan con internet, puertos USB, los espejos traen 11 cámaras que brindan incluso una evaluación del conductor. La app Byben ha tenido más de 300.000 descargas que permite al usuario planear su viaje y con el chatbot se tiene la facilidad de atender a las personas a través de un mensaje por celular, tecnología que no existe en otros lados del país ni Latinoamérica y que permite seguir innovando con estrategias como Bus Lab. En el mercado del Smart City Expo Latam Congress, el titular de la ATI, Rafael Hernández Cotasec, y del director de las soluciones de movilidad Latam Mobility ADO, Juan Carlos Abascal Álvarez, firmaron un convenio de colaboración con el cual a partir de la próxima semana comenzarán a operar las 2 unidades demo de Bus Lab, una a través del Yetram, la primera ruta 100% eléctrica del sureste, y otra en el circuito periférico, con el que se tendrá una cobertura de cerca de 300.000 personas todos los días. Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias, más cerca de ti. Y estoy casi seguro que has escuchado algo de la famosa estatua de Poseidón aquí en el bello puerto de Progreso en Yucatán, porque hay hasta señoras que le rinden tributo con galletas locales, las famosas globitos. Y también te quiero compartir, porque esa nota tiene que ver con eso, posiblemente sea clausurada dicha estatua. Te comparto los detalles ahora.
por no mostrar la autorización de impacto ambiental de la Semarnat, inspectores de la Profepa en la entidad impusieron la clausura total temporal de la obra. La autoridad ambiental determinó establecer esta medida de seguridad debido a que la estructura se instaló en espacios de agua marina a 25 metros de línea de la costa, mar adentro de la playa conocida como El Playón. La estatua de Poseidón fue colocada por el Ayuntamiento de Progreso de Castro frente al Malecón Internacional de Progreso de la Colonia Centro en el municipio de Progreso, Yucatán. La Oficina de Representación de Protección Ambiental en Yucatán continuará con el procedimiento administrativo para determinar las acciones procedentes. Te quiero decir algo que a lo mejor ya sabes, soy orgullosamente yucateco, por eso cargamos la guayabera en cada uno de los noticieros, pero también aquí en Yucatán se habla maya y hay una palabra que significa serpiente, ¿sabes cómo se pronuncia? Can. Y esta noticia tiene que ver con esos reptiles porque aquí en Yucatán estamos preparados para las posibles mordeduras de las serpientes. Te comparto los detalles ahora. La Secretaría de Salud de Yucatán, a través de la Dirección de Prevención y Protección de la Salud, señaló que la dependencia cuenta con los biológicos necesarios para salvaguardar la salud de la población en caso de sufrir algún percance por mordedura de serpientes, según informó el director de esta instancia, Carlos Isaac Hernández Fuentes. Hernández Fuentes indicó que debido a la variedad de serpientes que hay en el estado, la Secretaría de Salud dispone de todos los favoterápicos polivalentes antiviperinos y favoterápicos polivalentes anticreolítlicos, los cuales están disponibles en las unidades médicas de las tres jurisdicciones sanitarias que forman parte de la red de atención de intoxicación por mordeduras de serpientes. Detalló que estas unidades de salud están distribuidas de la siguiente manera. En la jurisdicción sanitaria número 1, con cabecera en la capital yucateca, se encuentran los centros de salud de Cantunil, Yobaín, Humán, el Hospital General Dr. Agustín Orán y el Centro de Salud con Servicios Ampliados de Progreso. Igualmente, en la jurisdicción sanitaria número 2 se encuentran los hospitales generales de Valladolid y San Carlos de Tizimín. Asimismo, en la jurisdicción sanitaria número 3, con sede en Ticul, se localizan los centros de salud de Tecash, Peto, Zucacap, Teabo y Ticul. Pues desgraciadamente llegó la Hatch, como decimos nosotros los yucatecos, o la última de las notas del día de hoy. Pero te recuerdo, tenemos una cita de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana. Y esta tiene que ver con la Plaza Grande de la Colonia Centro, porque va a haber maculines, ramones y ceibas para poder tener un paisaje hermoso. Te comparto los detalles ahora. A partir del 11 de julio y hasta el próximo 15 de agosto, se llevan a cabo los trabajos de plantación de árboles como parte de la remodelación de la Plaza Grande. En entrevista, la arquitecta Andrea Ledesma, encargada del área de paisajismo de estos trabajos, mencionó que esta primera etapa considera 26 nuevos árboles de especies como ramón, maculines amarillos y rosado y ceiba. En total, se espera que se siembren al menos 100 ejemplares que estarán distribuidos en varias zonas de vegetación consideradas en los cambios a la infraestructura pública. Además de estos árboles no frutales, las remodelaciones consideran también el incremento de vegetación baja para tener al menos 2,000 plantas. Con esto, se pretende que la Plaza Grande, al igual que las otras zonas del Centro Histórico de Mérida, modificadas como parte del proyecto del corredor gastronómico, sean un área que ofrezca sombra y zonas arboladas en el primer cuadro de la ciudad. Lunes 15 de julio del 2024, mitad de mes. Y desde aquí, desde las oficinas corporativas de Grupo Eclipse, te quiero compartir, número uno, que estamos sumamente agradecidos porque nos diste la oportunidad nuevamente de entrar a tu dispositivo móvil también. En grupoeclipse.com.mx vas a encontrar todo lo necesario para que estés informado y entretenido, ya sea que estés aquí en la ciudad o te vayas de viaje o en alguna playa, en cualquier parte del mundo. Lo único que necesitas es conexión a internet y un dispositivo
móvil y te recuerdo, es totalmente gratis. También te quiero decir, disfruta de esta época vacacional con tus seres queridos, con tus abuelitos, con tus padres, con las mascotas o, ¿por qué no?, contigo mismo, contigo misma. Y desde aquí también te quiero recordar que tenemos una cita de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana para darte el corazón y el alma en el noticiero de Eclipse Noticias, más cerca de ti. Y por último, te quiero compartir la frase diamante, que en esta ocasión es la siguiente: no tengas miedo de renunciar por algo bueno y cambiarlo por algo grandioso. Deseamos con todo el corazón que este lunes empieces con el pie derecho y todos esos sueños se hagan realidad para poder decir al final todos los días: hoy soy mejor que ayer, pero mañana seré mejor que hoy. Nos vemos mañana.